So don't let them steal your life. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap, talking the truth and that stab in my back that will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone, I don't pick up the phone when my family call. I've been doing it wrong and I don't know what's happening, trying to get what I just been imagining. Getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping real, I've been doing what I feel, I've been out. Hey, ¿qué pasa, chavales? Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Rayo la Vida, presente aquí. Y como podéis ver, ya habéis visto en portada, mirar el hot rod que me acabo de hacer. O sea, qué belleza, qué. Esto es lo que dije el otro día, que yo llevaría por la calle. Esto es, vamos, salir de mi casa y tener esto en la puerta sería épico. Épico y encima con esta potencia, mirar como planta, señores, mirar. Aparte que se ve que ruge, que te cagas. O sea, me encanta el sonido del hot rod. Esto es un Ford, ¿vale? Este también, este modelo de Ford, el Ford T, ¿vale? También fue muy conocido en la época y mucha gente a día de hoy coge este chasis, ¿vale? Y lo restaura, lo deja así, lo deja en plan hot rod, le quita los guardabarros, le pone el motor al aire, le pone mucha potencia y sobre todo lo gastan, pues, tanto para exhibición como para drag, como para muchas cosas, incluso para carreras, que también he visto carreras de hot rod, ¿vale? Pero mirar en este, o sea, cuando le chusco al nitro, mirar. Se queda de caballito totalmente, o sea, mira, lo voy a poner de lado a ver, ¿sabes? Es que como ruge, la verdad, está muy, muy cheto, muy guapo. A mí me ha molado mucho tunear este, en este caso, este hot rod, ¿vale? El modelo este está muy guapo, es el más típico. También se le puede poner una cabina, ¿vale? Una cabina trasera, como si fuera una pick-up, ¿vale? Pero me gusta mucho más así, la verdad, y sin guardabarros, sobre todo. Le he puesto unas llantas bastante tochas. Bastante doche, y mirad las gomas que lleva adelante. O sea, las gomas que lleva adelante es espectacular. Es lo anchas que son, es en plan Fórmula 1. Las traseras son un poco más altas, ¿vale? Para el drag. También puedo ponerle finas delante, ¿vale? Pero en este caso quería ponerle anchas. Pero es que mirad cómo se levanta el solo. Esto es en bajas, ¿vale? Cuando vas a hacer ahí, ¿veis? ¿Vale? Se planta el solo. En este caso le chusco a nitro, él solo se planta y se queda plantado, ¿vale? No podría girarlo. No corre mucho, es un forro. En este caso, al tenerlo trucado, este coche de serie sale con 4 marchas, ¿vale? Pero al tenerlo trucado, como yo me lo he trucado, pues le he podido poner 5 marchas, ¿vale? Le he puesto una caja de cambio superior. Y la verdad que va bastante bien, lo estoy utilizando ahora para atrás, pero me queda mucho trucaje que hacerle a este hot rod. Como planta. Como mola, como planta, la verdad. Y el sonido, el de los estáis flipando porque es espectacular, ¿sabes? Como ruge el motor, vamos a ver. Mira cómo ruge. Empanado. A ver cómo suena todo a la vez. Dios. La verdad que está muy, muy guapo. A mí me mola mucho tunear y en este caso los hot rods son uno de los vehículos favoritos para mí a día de hoy. Y inigualable. O sea, poder tunear un hot rod a tu gusto. En el chasis lo he pintado todo entero de rojo, ¿vale? He puesto abajo lo de Rayo la Vida, como si fuera mío, evidentemente. Y me encanta esto de que le pinten los chasis a estos coches, porque la verdad que al ser tan vistosos que se ven los chasis, ¿vale? En estos coches mola mucho la decoración y el tuneo que le podéis hacer en este juego a los coches, la verdad. Y nada, señores, espero que os haya gustado este hot rod que he tuneado. La verdad que está muy cheto, os lo podéis hacer para carreras, o lo podéis hacer para drift, o lo podéis hacer para muchas modalidades. Yo me lo he hecho en este caso para drag, ¿vale? Para carreras de cambios de marcha.
Y nada, señores, un saludo a todos, suscribiros para más, tranquilos que en breve vienen muchísimos vídeos de ARK de Aberration, que tenemos unas ganas de Aberration que ya faltan pocos días. Un saludo, se despide Rayito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no loving, that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so